Hay remedios, yo utilizo mucho lo que es la aromaterapia, no sé si saben lo que son los aceites esenciales, hoy les voy a explicar un poquito. Hay una serie de remedios que he ido Los comprobando durante. problemas más comunes que tiene un bebé durante su primer año de vida, ¿cuáles creen ustedes que son? Que coincidimos todas y todos. Gases, cólicos, estreñimiento, reflujo. Sistema digestivo inmaduro de un bebé Todo recién esto, nacido, todo esto en bebé. Otro problema común durante este primer año de vida es la dentición. Aparecen sus primeros dientitos. Aquí había un poco de discrepancia profesional, consulta con el profesional sanitario cualificado. Ante cualquier problema que tengan sus hijos y si quieren probar cosas con sus bebés, consulten siempre con un profesional cualificado. Eso es lo primero que les digo. Y después sí es cierto que yo les comparto algunos remedios que van a funcionar, pero les voy a decir cómo utilizarlo, ¿vale? ¿quiénes han utilizado aceites esenciales en casa y cómo los utilizan? Estaba preguntando. En casa lo utilizamos mucho, por ejemplo, la rabinsara en difusor frío cuando tenemos moquitos. Ajá. Tenemos un preparado también para de rabinsara para mocos Tengo una y pregunta. ¿Hay un aceite esencial que leí esta semana de manzanilla? ¿No? Que decía para el estómago y hacerle masajitos en la barrita con ese aceite. Sí, vale, solo Sí, que te de todas quería formas se los comentar. explicaré. Hoy les dejaré la receta para el dolor de vientre de los bebecitos, también niños más grandes, también incluso los adultos, depende. Lo que les voy a explicar hoy es un poco, hay que tener en cuenta la ¿Qué posología, vamos a ¿no? hablar? Pues vamos a hablar de aliviar algunos problemas digestivos y respiratorios del bebé con estos aceites, aliviar principalmente el dolor de la dentición, algunas recetas, algunos trucos para el sueño, para el estrés, para relajarnos un poquito, algunos problemas de la piel como dermatitis, eczema del pañal. Golpes, cuando nuestros peques se dan un golpe, muchos de nosotros ya tiramos de la árnica, que ya sabemos que es Pero antibiótico. Pero realmente esta aromaterapia es la que dice, dependiendo qué molécula tenga ese aceite esencial, tiene una serie de propiedades terapéuticas que sirve para una cosa o sirve para otra. No es lo mismo un eucalipto globulus, que un eucalipto radiata, que un eucalipto citriodoro, que el eucalipto azul. Así que imagínense la cantidad. Un proceso de destilación de un arrastre de vapor y las plantas o las partes de las plantas tienen una célula secretora donde está esa esencia metida. Y debido a ese arrastre de vapor, se libera esa esencia, ¿vale? Y se separa del agua. Entonces, por un lado, obtenemos lo que es el aceite esencial, que es puro, que es la esencia pura. Y cinnamomum camphora, que sería la rabinsara, y la parte que se destila es la hoja. Entonces, toda esa información tiene que venir en el bote, que indique el quimiotipo, que es la molécula principal que tiene ese aceite esencial, en este caso la lavanda es el linalol, que podemos acceder a ¿Habían la información. ¿Han planteado preguntado? alguna vez esto a la hora de comprar un aceite esencial? Yo estaba abriendo el ¿Vale? micro, yo. Que se le echa el agua dentro al nivel que nos indica el agua y después simplemente se le añade las la gotitas del aceite esencial que vamos a utilizar, o bien los que vienen ya preparados para ese fin, o bien algunos que yo le diré después, y después se enciende. En el caso de que tengamos bebés pequeños en casa, se pueden poner los La vía difusores cutánea. Tania, la vía cutánea y atmosférica. Son las dos recomendaciones que siempre hago para familias, para embarazadas y para niños. ¿Vale? El preparado que Y le de vamos a poner al bebé. no. Cogemos el codo, el interior del codo aquí y ponemos un poquito el producto aquí. ¿Vale? Lo aplicamos en el interior y los dejamos 15 minutitos puesto. Después vamos a mirar y vemos 6 meses, no si utilizar ningún aceite, a menos que tenga una prescripción profesional para ello, que sepa, ¿vale? Los niños menores de 6 años no pueden tomarlos de forma oral, los aceites esenciales. O siempre consultando a un profesional, que si se lo recomienda es un profesional que sabe sobre la materia y está teniendo un seguimiento con ese niño. Pero menos de 6 un años, aceite aceite de avellana también lo podemos utilizar, que es muy suave y muy rico para la piel de los bebés, sobre todo para esas pieles sensibles, esas pieles que se ponen rojitas también con facilidad. El aceite de avellana es muy amoroso. Y el de caléndula también. Y después hay otro más que se me olvidó poner aquí, que es el de botiquín. árnica. Aceites esenciales para nuestro botiquín, que podemos ir teniendo poquito a poco. Ustedes, en función de las recetas que vamos a ver, pues van a la lavanda angustifolia u officinalis,
que no es lo mismo que el espliego macho. El espliego macho es un tipo de lavanda también, pero tiene color, su forma, es todo muy bonita en ella. Se utiliza para problemas musculares, para cicatrices, regenerador cutáneo, es calmante, es sedante, es antidepresiva, para el tema del sueño, bueno, se utiliza utilizo para... los aceites, utilizo mucho la lavanda, olerlo mucho, a mí me ayuda muchísimo. Y aquí te iba a preguntar, cuando me doy un baño con aceite de lavanda, claro, yo lo ponía en agua en realidad, sí, en la bañera ponía ahí gotas, pero ahora se me ocurre, ¿lo puedo diluir en algo que a la vez lo pueda poner en el agua o en este caso...? Lo puedes diluir con el bebé llorando mucho, que le duela mucho la barriguita, o que tenga mucha congestión, mucho moco también, o mucha tos. Yo por la noche le hacía el masaje a mi hija en el pecho con la tos y le aplicaba el calor en el pecho para abrir la flor de la caléndula. Esto es flor de caléndula, ¿sí? Hinojo, que viene como una semillita de hinojo que aquí no tengo, y la manzanilla romana, que también es conocida por todo el mundo. ¿Vale? La flor suave, por ejemplo, tipo el rinomer. ¿Conocen el rinomer? Que es un preparado de agua. Aparte, después de aplicar el suero y limpiar un poquito la zona con ese preparado salino también, vamos a hacer una sinergia para darle masajito en el pecho, en la zona alta de la espalda y en la planta de los pies. Sinergia que lleva el aceite vegetal, rabinsara, laurel y eucalipto radiata, si se dan cuenta, se pueden utilizar muchos más aceites, pero yo he querido simplificarles un poco la vida para ya que compran unos aceites, los puedan utilizar varias veces. No tengan que estar comprando continuamente aceites diferentes para hacerse un preparado y una sinergia. Si ustedes lo pasaba fatal. Entonces, la forma que teníamos de no tener que tirar de la pirital era alternando una cosa y otra, pero el aceite era bendito aceite, o sea, era ponérselo y a los 15 minutos el niño estaba dormidito, ¿sabes? Calmado. O sea, notábamos el cambio y se le ponían los cachetes súper rojos, el pobre. Y sin embargo, hay eczemas en la piel, irritaciones en la piel. Mira, la lavanda con la manzanilla romana es fantástica. Es fantástica para estas pieles sequitas que tengan nuestro bebé, cuando las tienes muy rojitas, cuando tienen dermatitis atópica. Saco el molde de la y parece un jaboncito. Miren, ¿ves cómo hay dos tonos de color? Eso es por la parte de arriba, es la capa de la avena, de la pasta de la avena. Esto. Y entonces le lleno un poquito la bañera a la niña y se la pongo en el agua. De forma que ella la coge, se la pasa por el cuerpo, la suelta otra vez en el agua se va a empezar a poner así de un color más turbio, y es debido a esto. Pero después le sale la piel súper suave, súper hidratada, sobre todo cuando estamos en época de verano.